Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y primero que todo quiero darles una gran felicitación al proyecto que ustedes están dirigiendo, EM, International Emergency Medicine Project. Es una oportunidad muy grande para que todos los estudiantes de pregrado y posgrado de los diferentes países, ya sea de habla inglesa o de habla hispana, puedan encontrar materiales educativos. Hoy en día, con todo esto de las redes sociales y con las tecnologías disruptivas, podemos tener todo esto que se llaman recursos educativos abiertos para que se rompan esas barreras territoriales y de idioma y podamos aprender de muchas cosas. Mi nombre es Luis Vargas, yo soy especialista en medicina de emergencias, egresado de la Universidad del Rosario. Actualmente soy el presidente de la ALACET, que es la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencias y Desastres. Nos pueden encontrar en alacet.org. Y tratamos de trabajar y apoyar muchos procesos que tienen que ver con el desarrollo de las diferentes cosas y los diferentes tópicos que tienen que ver con medicina de urgencias. Probablemente los que me estén escuchando, ya sean estudiantes o residentes, pues estén familiarizados. Siempre van a un congreso y van a asistir a las charlas de trauma, de infarto agudo de miocardio, quieren asistir a stroke, quieren saber lo último que hay de ACV, de ultrasonido. Pero un tema que poco a poco los irá preocupando cuando empiecen su ejercicio profesional, o tal vez ya lo han vivido estudiantes, es el sobrecupo en urgencias. En inglés lo van a encontrar como overcrowding, crowding. Y son estas situaciones por las cuales nuestros servicios de urgencias, y no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, permanecen muy llenos y permanecen sobreocupados. Eso hace que el volumen de pacientes que nos ingresen versus el número de camas que tenemos disponibles no es equiparable. Y cada vez vas a tener más pacientes, menos camas disponibles, generando muchos problemas en la atención. Problemas que van desde satisfacción de los pacientes, demoras en la administración de antibióticos, por ejemplo, en el paciente de sepsis, demoras en el manejo de dolor al paciente con patologías de dolor severas, aumentan los errores de administración porque tienes un número finito de camas, un número finito de personal y resulta que con esa afluencia y ese aumento de pacientes, terminas sobrecargando a tu personal y a tu área de los recursos. El sobrecupo no es un problema de urgencia, es un problema del hospital como tal, es un problema del sistema de salud, pero urgencia es el que tiene que dar la pauta para manejarlo. Tienes que analizarlo de un modelo sistémico y de los mejores análisis que se proponen en la literatura es un modelo de entrada, canal y salida, o input, throughput, output. En el input estaría de dónde te vienen tus pacientes, de dónde te llegan. ¿Cómo los estás capturando? ¿Te llega mucho trauma o te llega más bien enfermedad ginecobstétrica o te llega más enfermedad coronaria? Si te llega mucho paciente crítico, ¿tienes el personal adecuado para atender paciente crítico? Si te llega mucho paciente intoxicado, ¿tienes el personal formado para atender la emergencia toxicológica desde el ingreso? O si te llega mucho paciente con patología de consulta prioritaria, ¿tienes un área dedicada, lo que se llaman los fast track, para atender ese paciente de baja prioridad con el personal adecuado? ¿Tienes un grupo adecuado de enfermería haciendo un triaje y un sistema de triaje correcto, que hoy día debe ser un sistema de triaje de 5 niveles para que te funcione bien, para poder asignar la cama al paciente crítico en este momento y poder dar mejor atención, para no ocupar esas camas críticas con pacientes que no lo son, o para tampoco, que es muy grave también, dejar pasar un paciente crítico sin que logres averiguar la severidad y la complejidad en un principio? Todo esto tiene que ver, también viene el canal, el throughput, y es cómo estás moviéndote, tienes la gente adecuada para atender, cómo te estás moviendo con el servicio de imágenes diagnósticas, para que te lean las imágenes rápidamente, qué tan rápido están siendo llevados los pacientes a tomografías, qué tan rápido te están entregando los laboratorios. ¿Es oportuno el tiempo en que estás teniendo una prueba de respuesta de creatinina o de troponina en caso de un infarto con elevación del ST? ¿Cómo está ayudándote con el grupo de enfermería para hacer un sistema que se llama pull and push? ¿Sí? Push probablemente de empujar, si este examen ya salió, hay una enfermera que te está recordando al médico, mira, listo el urotag de este paciente, ha salido el hemograma, ha salido el parcial de orina, probablemente pull, jalando ese paciente del triaje y asignándolo adecuadamente en áreas para que los médicos podamos irlo resolviendo. Y después el output o la salida. Ya definiste ese paciente y tiene que ir a una cama hospitalaria. ¿Qué tanto estás trabajando con el servicio del hospital para tener camas disponibles? ¿Qué tanto estás trabajando con el servicio quirúrgico y tu equipo quirúrgico para poder subir rápidamente ese paciente? ¿Qué tanto están alineados tus conceptos con
las directivas hospitalarias para trabajar todos en el mismo sentido. Muchas de estas cosas tienen que ver con sobrecupo y sabemos que, como les dije antes, el sobrecupo genera insatisfacción de la atención, estrés y burnout en el personal de salud, genera demoras en analgesia a los pacientes que lo requieren urgente, demoras en la administración de antibióticos, errores muchas veces en identificación y en administración de medicamentos, insatisfacción del personal y sobrecarga. Entonces yo creo que desde estudiantes y en la formación de los pregrados, todas las personas que estén en un servicio de urgencias, todos los colegas que están escuchando, deben participar en esto, deben aprender de sobrecupo. Esto no es un tema para administradores solamente, no es un tema para los jefes de los servicios de urgencias, es un tema que tenemos que caminar todos y aprender todos para lograr que nuestros sistemas y nuestros servicios de urgencias fluyan mucho mejor y adecuadamente para el beneficio final de los pacientes. Muchas gracias y nos vemos por las redes sociales.